Bucks, but you know, Kim Mega Mini Kids, to the world. Kim Golo, she's cyberbunk. Bucks, but you know, Kim Mega Mini Kids, Tara, she's saying, yeah, come on, she. We don't give a damn, rap. Just gotta give a damn. Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? Vamos a comentar otro anime de temporada, en este caso Akudama to Drive. ¿Akudama to Drive? ¿Cuál era Akudama Drive? Siempre confundo. Akudama Drive, creo que era. Sí. Confundí el tú con el de Anachito Shimomura. En fin. Me gustó la animación. La primera vez que vi la waifu, pues ya tuve waifu. Y no, no me refiero a la doctora, porque esa doctora no es waifu, más bien es una tramera. Me refiero a esta waifu, totalmente. Que me encantó. Me encantó el estilo. Súper como Danmachi, podríamos decir. Bueno, Danmachi, no. Más bien Persona, lo Persona. Perdón, me he confundido. Más a lo Persona, que me gusta. Está bastante bien, la verdad. Aunque no me guste mucho Persona, personalmente. Pero, chiste de ahí. Pero está bastante bien, la verdad. Me gustó mucho el diseño, cómo estaba ambientado y todo. Me gustó mucho este anime. Por eso dije, hay que verlo. En fin. Bueno, tiene mucho más, son criminales y punto y pelota, ya está. Quieren que obedecer y recibir paga. No hay mucho misterio. Que por cierto, ¿cuánto vides? 1.65. Bueno, todavía te saco una cabeza. Aprox. Vale, no viene la descripción. Genial. Como siempre, a mí me gusta que no venga la descripción. Porque es lo mejor, ¿sabes? Vamos, no hay ni una que nos falte. Vale. Ah, este es el nombre. Tomoyo Kurosawa. Uy. Pero venía el nombre. A ver. ¿Venía ese nombre? Ajá, no lo verías. En fin, persona ordinaria o estafadora. Una mujer normal que ha crecido en una casa normal, un trabajo normal y vive una vida normal. Ella se involucra con los labiados Okudama, nunca se entristece y es siempre positiva, pase lo que pase. Buena sello, por cierto, medidas 85. Joder, 85 no lo parece. 85, 64, 87. Ni atrás tampoco lo parece. Pero no es lo que importa, sino que importa es buena waifu. 20 años, madre mía, me sacas nada de edad. Cumpleaños 15 de abril. Sangre tipo A, mide 75, pesa 44 kilos. Es la buena waifu. Y yo sé que habrá dibujo de ella. El siguiente es el mensajero. A ver si nos presenta el nombre, pero se llama mensajero. Muy difícil que sean ya pareja. Muy difícil lo veo. Aunque puede surgir un harem entre ellos dos. Porque tú también estás con ella colada, con la estafadora. Así que veremos. En fin. El mensajero es un nombre. De pocas palabras, eso lo dice lo necesario. Tiene una confianza absoluta en su trabajo y es un adicto al mismo. Tiene un gran talento para conducir y puede usar cualquier arma. Ok, tiene 27 años, su cumpleaños es el 23 de agosto, sangre B, 1.85. Este sí que me saca una cabeza totalmente. Bueno, no te creas. No sé por qué pensaba que mido 69. No sé por qué realmente pensaba que mido menos, ojalá. No, me sacas unos centímetros, o sea, me sacas por lo menos una frente. En fin, P65, los pectorales, madre mía, está mamadísimo, 26, cintura 80. Atrás, porque, bueno, será la cadera. No le digo, joder, bro, estás todo mamado, ¿eh? Está todo mamado el mensajero, ¿eh? Está todo mamado. Bueno, tú más vas a estar, compañero, el subnormal, como llamamos nosotros, el luchador. Luchador idiota, quien cree que el poder lo es todo, tiene una personalidad muy directa. Tiene 35 años, está todo viejales. Su cumpleaños es el 29 de noviembre. Su sangre es AB, mide 2 metros. Madre mía, este sí que me saca. Este es de la NBA. Pesa 95 kilos. Top chetado, 115 de pecho. De cintura top musculado, 90 y de caderas, pues igual. Que por cierto, lo de aquí arriba, un momento. Voy a verlo, creo que son los años de cárcel que tienen. Sí, vale. Pues nuestra querida estafadora no tiene años, porque obviamente es una persona normal y no iba a tener años. El mensajero, 745 años de cárcel. El luchador, 348 años de cárcel, que me sorprende, que esto también debería tener mazo. El hacker,
un ciberterrorista que tiene grandes habilidades de hackeo. Se apasiona mucho sobre las cosas que le parecen imposibles de hacer, pero es indiferente a las cosas que no le interesan. Vale, tiene 39 días de cárcel, podría estar. Tiene 17 años, el cumpleaños es el 14 de junio. Sangre A, bio 75, pesa 47. Está muy chetado por lo que vemos. Tiene de vectura 75, de cintura 65 y de cadera 78. Ok. El siguiente, bueno, usted. La autora, una científica loca a la que le gusta jugar con las vidas de la gente. Ella es experta en tratamiento médico y esconde jeringas y gas debajo de su chaqueta. Y se puede operar a sí misma porque puede. Tiene 432 días de cárcel. No se sabe su edad, pero ya te digo yo que tendrá unos 25, 27. Su cumpleaños es el 9 de junio. Sangre B, 1975. Esta mide casi como yo. Pesa 52. ¡Hala! Ah, normal, sí, normal que el mensajero le dijera: ¿quieres un poquito de tramita? Pero obviamente el mensajero no quiso. Su pecho es unos 111. Cadera 63, joder. Y de madre, atrás tienen potencial. 99. Vale, el siguiente es el mierda que yo creo que va a morir, obviamente. El matón, que es como el de... Dije en su momento, bueno, dije en los directos, que me recordaba al de No, al No Man's Life, al de... ¿Cómo se llamaba? Al de Fericon. Que era igual el chivato este, pues este me parece lo mismo. Va a palmarla. Es un hombre cobarde que se preocupa mucho por sus amigos. Vale, sí, pero vas a morir. 4 años de cárcel. 4.000 años de cárcel, perdón. 23 años. El cumpleaños 17 de septiembre. Tipo sangre, 0. 175 mide, peso 66. Oye, tío, estás todo flaquito y tienes de pectorales 86, joder. 72 de cadera, perdón, de cinturas, 86 de caderas. Ok. No sé cómo, ¿vale? No sé cómo lo tiene. Bueno, aquí el asesino, el que le gusta todo rojo, el que gusta rajar cuellos, bueno, rajar cabezas. Hace macotos a la gente. En fin, asesino. Es un hombre cuyo hobby es el asesinato. Su personalidad normal es interesante como un niño, pero en ciertas circunstancias tiene impulsos asesinos. Tiene 27 años. ¡Hostia, 27 también! Pero si nuestra prota tiene 20. Va a ver, nuestra prota... comillas. Tienes 20. What the... Se sacan 7 años. Bueno, pues los que son pretendientes para ti en el amor te sacan 7 años, no pasa nada. En fin... 967 años de cárcel. 27 años. El 13 de enero es su cumpleaños. Sangre AB, 1085. Ese también me saca más frente. Mira lo mismo, encima los dos te cagas. 70 kilos. 96 de musculatura. Bueno, de pectorales. 80 de cintura. 95 de caderas. Me gusta mucho el rojo. Mucho el rojo. Mucho el rojo, eso mata. Vale. Black Cat, uy, Mayo Chida, buen sello. En fin, tengo 44 años, estos son asesinos de los Akudama, especializados en matar a Akudamas. Su cumpleaños es el 11 de noviembre, tipo sangre 0, mide 90, peso 80 kilos, pectorales 95, cintura 80, caderas 100, o sea que este está todo mamado también ahí de piernas, las tiene tortor ventapa, boom, patadones y partirte el culo, el cuello y todo. Vale, el siguiente es, pues... Ah, no, este es el instructor, vale, Black Cat era el otro, lo siento, sorry. Instructor de la División de Castigo Capital, es el primero. Estudiante de la División de Castigo Capital, que eres tú, ahora sí. Que es mujer. Es mujer. 21 años, cumpleaños 21 de octubre, que ya pasó, tipo sangre B, 1.65, peso 49... Pecho 90, 65 de cadera, 87 de booty. Ok. Ahora sí es Black Cat. Y los mira comentarios. Que tú eres la capitana de los que van contra los Antekudama. El Black Cat. El Neko-chan. Y los que presentan siempre los avances y todo. Que siempre hay una parte del capítulo que te explican cosas. Y es como si fuera una grabación de vídeo de repente y después pasa a la escena del anime normal. Eso está genial. Eso también me gusta. A ver, la historia que yo estoy esperando las imágenes y no salían y el avance estaba hace días, con lo cual yo hubiese... ¡Ah, mira! ¡Justo ha salido! Nice.
entonces ya sé cómo hacerlo. Vale, pues antes de comentarlo, vamos a dar un resumen. Vale, aquí vemos el primer capítulo fue la reunión de todos, que tenían que evitar el asesinato del asesino. Lo logran. A la pobre, por no, a este, al mensajero se le cayó una moneda de 300 yenes. La estafadora no quiso usarlo. ¿Qué pasó? Que no dice que no tenía dinero en metálico, pero tenía en tarjeta. La chica no aceptaba tarjeta, que le iban a robar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasó? Que al final la metieron a la cárcel. Por una mierda esa, ¿sabes? Pobrecita. Por lo que era gastar el dinero del hombre. Y todo porque quería devolvérselo. Cosa que, ok, puedes haberlo pagado y después se lo devolvías con 300 yenes tuyos. No sé, tampoco era difícil, pero la pobre se hizo un lío. Bueno, el capítulo 2 fue asalto. ¿Asalto a qué? Básicamente fue a la torre, la cual tienen plan a todos, nos presentan a los enemigos y todo, y les presentan el objetivo final que tienen que hacer, que es infiltrarse en la zona más prestigiosa para entrar a Kanto, si no falla la memoria. Capítulo 3 fue el asalto, ya sacarlo medio logrando, creo recordar. Está todo hackeado, está todo planeado, está todo bien hecho al final y pues nada. Ahora tienen que asaltar el tren para llegar a su destino y hacerlo el mayor asalto de la historia. En fin, capítulo número 4, velocidad. Shinkansen invadido por Akudama sale de la estación de Kansai. Inesperadamente, el gato negro dice que si roba la caja fuerte, la operación será exitosa. Sin embargo, el límite de tiempo es de solo 10 minutos. Después de eso, ingresará al área de la muerte llamada área de aislamiento absoluto. Para empeorar las cosas, los dos miembros de división de ejecución también abordaron el Shinkansen. La respuesta de la sección de la ejecución se deja a la tienda de combate y la gente en general se dirige al vehículo líder con una caja por la caja fuerte. Pero el transportista se detiene por alguna razón. Tun, tun, tun. ¿Vamos a ponerlo en grande? Podemos ponerlo en grande. Vale. Ok. Vale, vemos aquí al matón. Golpeando, no sé a qué va a intentar golpear porque este no tiene nada. Ah, muy bien, todos la misma imagen. Genial. Gracias, ¿eh? Yo también te quiero. Ah, tenía que hacerlo desde ahí. Vale. Ok, mi pana. Cero. Cuarto. Quinto. Sexto. Séptimo. Pana. Vale. Perdón, empezamos de nuevo. Vale, aquí vamos aquí a toda la cuerda máxima infiltrada en el tren. Tienen algo, lo que se dice en el crónico, que tienen 10 minutos para hacerlo. Y creo que están viendo que se han infiltrado los dos especialistas en matar a los Akudamas y que veremos cómo van a solucionar problemas que es Akudama. Que el primer combate que se enfrentaron en el hotel, que creo que, bueno, no se enfrentaron todos a la vez, sino uno a uno y pues casi mueren. Bueno, es que ya estamos viendo, que obviamente los van a matar ya, han decidido matarlo. El senpai contra el mensajero. A ver cómo resulta el combate, que la primera vez le dio una hostia y le mandó a tomar por culo. A ver si ha cogido un poco más de experiencia en combate. Luego el asesino va a defender, me apuesto el 100% que va a defender a su querida esposa estafadora. Luego todos van a hacer una especie de contraataque. ¡Uy! El matón no obviamente está creo que no hace nada, pero el luchón, bueno, no sé cómo se llamaba, ahora mismo se me ha olvidado, está sangrando, con lo cual le está jodiendo el combate, ¿eh? Que la otra vez sí le jodió, le tocó con el Kohai, pero casi el Kohai la revienta, ¿eh? Y el senpai pues sí la reventó. Veremos cómo va a resultar el combate entre estos tres, se pasan 3 contra 3 creo, o no sé cómo van a hacerlo ahora mismo. Bueno, el hacker pues mientras se ha ido a otro lado va a hackear, va a intentar obtener la caja. Mientras el resto va a tener a los otros dos. Lo lógico, ¿sabes? Lo cual vemos a Hacker sorprendido. ¿Sabes qué ha pasado? Y es lo que digo, el matón aquí. Con la silla golpeando. No sé quién golpeará. O quién intentará, pero... Ok, ahí está. En fin, vamos a ver el avance.
Bien, está hablando solo. La última actualización no me gusta porque doy T y se va a Twitch y no quiero que se vaya a Twitch. Yo voy a tener que cambiar el silenciador, pero no sé cómo cambiarlo. O sea, sé cambiarlo, pero no quiero cambiarlo porque la Twitch me es más fácil. La gente que os va a matar, mi querida estafadora. Vale, que te cuento cómo venía esa velocidad. Vamos a ver cómo resulta que todos se están enfrentando ahí y les va a costar un montón. Obviamente está claro que son anti-Akudamas, va a mataros y les va a costar un montón. Así que vamos a ver qué tal resulta el combate. La verdad, tiene muy buena pinta el combate. Y a saber si logran conseguir el objetivo, si no, si logran escapar sin el objetivo, igualmente será una derrota, pero saldrán vivos. Oye, ¿qué quieres que te diga? A saber qué va a pasar. En fin, así que pues nada más, yo que lo dejo. Está claro que vamos a ir a Kudama, está genial, me encanta, tío, me encanta. Así que, vale, nos vemos y veremos qué pasará. Así que hasta la próxima.